Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Fernando, el viaje será del 18 al 20 de este mes. ¿Por eso? Sí, de inmediato. Pero a lo mejor se te una algún compañero en el transcurso del viaje. ¿Quién? Bueno, no hemos decidido todavía. Tenemos que hacer algunos ajustes. Esta misión no es nada fácil. Bueno, caballero, vamos al grano, ¿eh? Bueno, de acuerdo. Aquí está el listado de las piezas de bulldozer, mototraillas y motoniveladoras. Aquí están las especificaciones, número, fabricante y orden de prioridad. Pidan. Y vamos a ver lo que le traen los Reyes Magos. Bueno, tú mejor que nadie sabes que esa relación está por debajo de nuestras necesidades. Además, aquí nadie está pidiendo milagros, mucho menos. Me rindo por mi madre, vaya, me rindo, ¿eh? Caballero, fue broma, ¿eh? Caballero, es que el tiempo pasa. Fernando, yo te he hablado de la grúa. ¿De la Portic? Sí. Por el momento es la única que podemos comprar. ¿No es así? Sí. Bien, pues esta hay que garantizarla. Porque es imprescindible para la construcción de los edificios de 12 plantas. Si ustedes se portan bien, yo les voy a traer todo lo que me pidan. Bueno, caballero, vamos al asunto de la plata. Hay que mejorar los precios. El margen que tienes para negociar
es bastante limitado. Tú tenías una tiendecita en la calle Muralla, ¿eh? Y tú comprabas en ella, ¿de acuerdo? Chico, cada día entiendo menos cómo este hombre mantiene esa posición. Es eficiente. Porque le conviene. No ve que le gusta vivir bien. Ya viste lo del partido, no fue por gusto. A mí me parece que tú eres un poco radical con él. Oye, no lo puedo llevar porque tengo que ir a buscar a mi mujer, ¿oíste? Me comprometió con una fiesta ahí esta noche. Sí, no hay problema. Bueno. Hasta luego, Fernando. ¿Vas a seguir? No, no. Voy a recoger ya. ¿A qué hora se acostó Alejandro hoy? Como a las 10. Quería esperarte de todas maneras. ¿Tú sabes lo que me preguntó hoy? ¿Eh? Cuando lo fui a acostar me dijo... Oye, mami, ¿qué cosa es un carnet rojo? ¿Y eso? Parece que oyó al padre Humbertico cuando decía que tú no podías tener un carnet rojo. Eso. ¿Y qué tú le dijiste? Yo, imagínate... Traté de explicarle lo que es el partido, todas esas cosas. Pero es que él no entendió. Además le dije que hay personas buenas y revolucionarias que todavía no tienen el carnet. Y sabes, yo creo que tú has puesto mucha ropa ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, el traje que llevas puesto, otro más, unas cuantas camisas. ¿Dos pantalones más? ¿Cuál? Dos. Eso sobra, mi vida. Sácalo. Oye, son 10 días nada más, cariño. Ya no necesitas mi ayuda, ¿no? Bueno, algo he tenido que aprender, imagínate. Pero no creas, me doy más trabada con este nudo. Bueno, pues esto tampoco, porque luces demasiado interesante cuando te lo pones. No. Ojalá. Luciera interesante, de verdad. Era una broma, Fernando. Bueno, no quiero ni hablar de eso ahora. Es mejor ni pensar. Yo la quiero a usted porque piensa. ¡Mami! ¿Qué pasa, niño? ¡Venga acá! No puedo, mijito. Ve. Bueno, deja todo esto así, que yo lo arreglo cuando venga. La tarea. Ni siquiera en eso lo puedo ayudar. Bueno. Papi, aquí te tengo una cosita. ¿Una cartita? Sí, pero no es para ahora, ¿no? Es para cuando tú estés aquí en otro país. Está bien. Y te acuerdas de la ametralladora. Está bien. Así cuando la lea me voy a acordar de ti. Fernando, ¿estará de regreso para fin de año? ¿Seguro? Ay.
problema es que nosotros queremos conversar con usted con relación a un informe que usted hizo sobre Fernando Valdés Beitía. Bueno, yo ahí lo explico todo. ¿En qué se basa para afirmar que la conducta de Fernando no está de acuerdo con la posición que ocupa? Bueno, porque él siempre está haciendo alarde de las posibilidades que tiene porque viaja afuera. ¿Pero es eso nada más? Bueno, y porque también siempre está vestido con ropa extranjera. Pérez, pero es que su informe dice cosas mucho más graves, de mucho más peso. Bueno, y porque sus relaciones tampoco son buenas. ¿Y con quién se relaciona? Con gente que le gusta vivir bien, andar en fiestecita, hablar de las cosas que ven afuera. Dígame una cosa. ¿Usted ha tenido, problemas personales con él? Bueno, vaya, como problemas personales, no. Pero he chocado con él en el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque él no es serio para el trabajo. Sin embargo, es el que va afuera a hacer las compras más importantes. Triunfó la revolución. En aquel tiempo estaban luchando Fidel, porque en Cuba había más malos que abusaban de los pobres y no habían escuelas. Cuando ganó Fidel, se hicieron escuelas para todos los niños y entonces los papás tenían trabajo. ¿Aló? Sí. Ajá. Bien, bien. Dentro de media hora en el bar. Bien. Anderson, de Phoenix Enterprise. Esa gente no quería negocios con nosotros. Hasta ahora. ¿El señor Fernando Valdés? Sí. Anderson, representante de la firma Phoenix Enterprise. Mucho gusto. Por favor. El ron cubano sigue siendo mi preferido. Coña, Pedro primero. Sí, Miguel, please. ¿Es confortable este hotel? Sí. El servicio es un poco demorado a veces. Es que ustedes siempre están deprisa. ¿No le parece que ya hemos perdido bastante tiempo? Usted tiene razón. Pero yo creo que también es un problema de idiosincrasia. El trópico influye sin dudas en el carácter. ¿Y cómo liga usted eso con mi gusto por el cuñado?
gracias. ¿Le extrañó mi llamada? Todavía me extraña. ¿Por qué? Es obvio. Hasta ahora su firma nunca se mostró interesada en colaborar con nosotros. Pues ya ve. Ahora nos interesa. Son cosas de la dialéctica. ¿No cree usted en ella? ¿En qué? En la dialéctica. ¿Cómo no? Por eso estoy aquí. Usted debe tener mucho éxito en su trabajo. Tiene buenas cualidades para los negocios. Entonces, debo entender que su firma está dispuesta a colaborar con nosotros, a servirnos como futuros proveedores. Quiero decir, como intermediario. Oficialmente, esa es mi misión. ¿Y extraoficialmente? Se acerca el fin de año, señor Valdés. Y esta no es una época muy propicia para hablar de negocios. Pero, sin embargo, usted me llamó. Porque quería que nos conociéramos e invitarlo a participar juntos en algunas de las celebraciones. Temo no disponer de mucho tiempo. No insista, mi amigo. En los días que se avecinan, no logrará usted encontrar a ninguno de sus distinguidos proveedores lo suficientemente sobrio. La guerra también nos dejó sus cosas buenas. Tengo contactos para conseguir armas. ¿Qué cantidad? Veremos. Pero casi puedo asegurarles que serán suficientes. ¿Y los contactos son confiables? Señor... Ramírez. Señor Ramírez, nunca me arriesgo sin estar seguro de conseguir lo que quiero. Buen trabajito nos hizo el americano ese o lo que sea. Él mismo se ofreció para ayudar. Ninguno de nosotros fue a buscarlo. Tal vez sea una casualidad. ¿Cómo casualidad, chico? La policía nos cogió todas las armas y estaban en lugares distintos. Coincido con Fernando. No creo que sea una casualidad. Ese individuo es extraño. Ese. Ese lo mandó Batista. ¿Batista? A lo mejor no. Please give me 865472. Anderson. Ah, okay. Anderson. Es Fernando. Sí. Acepto su invitación. Bien.
una denuncia contra Fernando Valdés. Eso es bueno. Quiere decir que la fachada de David funciona. ¿Hay algo? Que es un acomodado. No, pero fuera de eso, fuera de eso. Algo importante. Ajá. El denunciante. ¿Quién es? Mira. Manuel Pérez Díaz. Tiene relaciones de trabajo con Fernando. Es un especialista en piezas de repuesto. ¿Y la integración del Manuel este qué? Parece solamente formal. Ahí está la preocupación que me hizo llamarte. Si este individuo no es un revolucionario de verdad, ¿por qué hace la denuncia? ¿Ah? A lo mejor es un problema de envidia personal. Y a lo mejor puede que sea que se lo han ordenado. A lo mejor esto es una comprobación del enemigo sobre David. He mandado a profundizar en este Pérez, que hace la denuncia. Pero rápido, Felipe. Rápido. ¿Tú sabes dónde está metido David? Sí. Era la casa de un millonario constructor de barcos que se interesó mucho por nuestro desarrollo en ese campo. Me invitó a pasar el fin de semana. Su hija resultó ser la misma del barco. Es una loca con aires de intelectual. Como ves, hay para todos los gustos. Todos parecen confabulados para un solo propósito. Hacer que me sienta bien, que me aturda. En fin, como método, nada nuevo. De la noche, mi brindis tuvo que ser en silencio. Manuel Pérez Díaz, formalmente integrado a la revolución desde 1959. Posee prestigio como trabajador, pero no muestra mucho entusiasmo por las actividades políticas de su centro. Realiza algunos trabajos en el CDR de su cuadra, pero es un hombre de carácter retraído. Amargado. Esto se manifiesta fundamentalmente con sus compañeros de trabajo. Se relaciona con elementos revolucionarios. ¿Hablaste con su jefe? Sí. Me dijo que Pérez saldrá al extranjero próximamente. Va como asesor en una misión que comprará piezas en España. ¿Y sobre Fernando Valdés? Al parecer, las afirmaciones hechas por Pérez son ciertas. Es un trabajador eficiente y tiene muy buena conducta en el exterior. ¿Tu opinión? ¿Cuál es? Pérez estaba resentido. ¿Por qué nunca lo había mandado un viaje? Fernando. Caramba, qué sorpresa. ¿Y qué hay que pasa aquí? Pues nada, a Europa. Ya ves. Unos llegan y otros van. Ah, bien eso. Bueno, felicidades. Avisar. Espera un momentico. A ver, se sientan. Se portan bien.
¿Y Alejandro? Está bien. Tienes mucho alboroto, ¿no? Sí, sí. Me tengo que ir porque están solo los muchachos. Está bien. Después nos vemos. Chao. ¿Tú estás seguro de que el Anderson ese no te reconoció? A mí me parece que no. Yo no te lo puedo asegurar. Pero de Venezuela hace ya 10 años. ¿Y no sería que él no le convenía que tú lo reconocieras o él reconocerte a ti? ¿Qué fue lo que te propuso? ¿Negociar con Cuba? Sí, pero no me refiero a eso. Pero sí, no hubo nada más. Todo fue trago, invitaciones, regalos. ¿Y lo de la compañía esa, lo de la Phoenix Enterprise? Esa es la fachada que tiene el hombre. ¿Y por qué tú estás tan seguro de eso? Es evidente, Reynier. Sí, será evidente para ti. Pero acuérdate que yo tengo que tener también todos los elementos que tú tienes. Mira, la compañía esa nunca, nunca ha tenido interés en mantener negociaciones con nosotros. Sí, bueno, pero ahora Cuba ya ha ganado mucho prestigio en el extranjero. Además, no sería el primer caso. Mira, otra cosa. Cuando yo lo precisaba para que me hablara en concreto de la negociación, el hombre se negaba. Era fin de año también. Mira, Cachi, ¿tú estás con los indios o con los cowboys? No, estoy tratando de sacar mi propia conclusión. Hay otro elemento más. Este hombre, de los equipos que él pretendía venderme, sabe muy poco. Eso está comprobado. ¿Qué cosa? Está raro que el Anderson este no esté bien preparado si lo de la firma comercial es un pretexto, una fachada. Pero es que a mí me dio la impresión todo el tiempo de que al hombre no le interesaba mucho ocultar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sí, pero ¿por qué? Porque ellos son prepotentes, pero... No. Aquí hay algo más. Además, ellos casi que están como convencidos de que tú vas a aceptar cualquier cosa que te propongan. ¿Eh? Ah, después de todo, tú eres un buen candidato. Y tiene cantidad de gente que te respalde y responda por ti. Y una larga historia como contrarrevolucionario que me respalda. David, mi hermano, me parece que dentro de poco se van a producir cambios importantes en tu vida otra vez. ¿Mm? Vamos bien, vamos bien. Esto merecería una cremita de bien. ¿Tú ves a Enriqueta? Cuando tengo un chance. ¿Te pregunta por mí? Ahora con la ausencia de Rubén. Bueno. Hay que reforzar tu fachada. Vas a empezar otro entrenamiento, un poco más fuerte. Pero sin dejar tu trabajo. Está claro. Además, en lo que respecta a obtención de información, un procedimiento psicológico muy positivo y te va a ser muy útil en la obtención de información en general
es precisamente el repetir la última parte de lo que dice la persona con la cual tú estás hablando. Digamos, por ejemplo, que en el caso de un individuo de interés operativo que diga, que te diga a ti, la estación CIA en ese país tiene orientaciones precisas con respecto a ti. Tú repites la última parte que él dice. Con respecto a mí. Con respecto a mí. Es como una... Vaya, como una invitación, un estímulo. Es eso. Es. De hecho, es un estímulo. Tú lo estimulas a seguir hablando. Él no se da cuenta de que lo han presionado para seguir hablando. ¿Y sigue hablando? Claro, esto no necesariamente tiene que ocurrir siempre. Depende de las condiciones, de la situación, de la propia información y depende de tu propia habilidad, de tu propia experiencia. Sí, para hacerlo bien. ¿Por qué no te acuestas ahora si hoy es domingo? Por lo mismo. Porque ahorita hay que empezar la función. Pues yo le digo a usted, compadre, que eso es la locura. Pero la locura, no sabes con cuál te vas a quedar. Usted que te está buscando, ya lo viste. Se la roba la pata cualquiera. No, digo yo. Por ahí está el problema, ¿sabes? Que hay que nadar, pero hay que saber guardar la ropa. ¿Revisaste los contratos? Buen trabajo. Sí, y en algunos casos, buenos precios. ¿Cómo que en algunos casos? Ven acá, ¿en qué mundo tú vives? Es un milagro que yo haya conseguido los precios esos que conseguí. Oye, ven preparándote. El viaje a Italia va. ¿Cuándo? A lo mejor para abril. En abril. Semana Santa, ¿no? Sí. ¿Tengo que hacer alguna promesa en el Vaticano? Cuidado, que a lo mejor a este se le ocurre que yo hable con el Papa para que nos dé mejores precios. ¿Y Alejandro? Se está bañando. Oye, creo que quiere ir esta tarde a la fiestecita. ¿A cuál? ¿La del comité? Fernando, son sus amiguitos, los muchachitos de la cuadra. Ya tú y yo hemos hablado de eso antes, Isabel. Es que me preocupa estar alejando al niño de todo, hijo. Bueno, esa falta vamos a tener que suplirla nosotros. Especialmente tú. Sí, Fernando, pero... No sé, que a veces... ¿Y si tuviéramos un parque más bueno? ¿Vamos a salir con Alejandro? ¿Lo llevamos al cine o donde quiera ir? Fernando.
ya escribió. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y qué dice? Lo mismo de siempre. Están encantados. Ahora le nació un nieto varón. ¿Y del tío qué cuenta? Ah, que le va a dar lo más bien los negocios. Aunque nunca me han dicho qué negocios son esos, ¿sabes? Es mi hermano, pero la verdad es que siempre fue un vive bien. A todo el mundo le gusta vivir bien, bien. La ropa, los zapatos, los televisores, no es todo, Fernando. Casi no te conozco, hijo. Te he entrado un delirio de... que no sé qué. Delirio de nada. Que los tiempos cambian y hay que adaptarse a lo nuevo. No entiendo nada de lo que dices, hijo. Yo a la tía la recuerdo con mucho cariño. Mándale mi saludo. Ella siempre pregunta por ti. Cuéntale. Yo estoy seguro que le va a gustar. Dile que estoy bien, que tengo un puesto muy importante, que viajo mucho. Ahora en abril voy a Italia. Si el tío lo sabe, se muere de la envidia. ¿A dónde vamos con esta mujer? ¡Vamos! El hombre cogió tremenda borrachera y dio un escándalo. Otro de la delegación lo informó a la embajada y decidieron comunicarlo a su centro de trabajo. La decisión fue mandarlo a buscar de inmediato. Así que no pasó más nada. Nada. Podemos concluir que el asunto de la denuncia contra David era resentimiento por no ser él quien viajaba. Bueno, mejor. El hombre se neutralizó solo. Nuevamente se le da a la persona una chapa coloreada. Esta chapa le otorga, le permite la entrada a un área determinada del edificio, que se encuentra dividido en varias áreas. Estas áreas a su vez contienen las divisiones que atienden, pudiéramos llamar, los trabajos de la CIA. Estas divisiones corresponden al África, al sudeste asiático, una para la Unión Soviética, una para Cuba y para otros países. La chapa nada más que permite el acceso a esta división y no a otra. Toda la entrada, toda la salida, todo el recorrido está verificado por videotape. La información entre las divisiones se produce por un mensajero con información lacrada.
Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Eh? Hoy te citamos a una reunión, pero un poco distinta. Es decir, no vamos a analizar los informes tuyos ni a darte orientaciones sobre tu trabajo. Es un día importante. Es muy importante. Para ti y para nosotros. Quisiera darle lectura a este documento. Fernando Valdés Beitía nació en La Habana el 16 de octubre de 1937. Hijo de padres obreros, creció en un hogar donde se hablaba diario de lucha y de justicia social. Comenzó sus actividades revolucionarias en el Instituto de La Habana cuando contaba 14 años de edad. A partir de este momento se incorporó activamente en la lucha insurreccional contra la dictadura de Batista. En abril de 1958 fue detenido y torturado. Al salir en libertad, la dirección del movimiento 26 de julio decidió que debía marchar al exilio. Desde allí siguió colaborando para alcanzar el triunfo revolucionario. Regresó a Cuba después del 1 de enero de 1959. Comenzó a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, donde mantuvo una actitud de valiente enfrentamiento ante las actividades de los que ya se definían como enemigos de la revolución. En el propio año 1959 se incorporó como agente a los incipientes órganos de la seguridad del Estado. A partir de ese momento y durante los 10 años transcurridos desde entonces, ha trabajado de manera ejemplar y eficiente contra las diversas manifestaciones de la actividad enemiga. Desempeñó un importante papel en la liquidación de las organizaciones contrarrevolucionarias y las bandas de alzados y en la ubicación y captura de espías al servicio de la Agencia Central de Inteligencia. En estos momentos, actúa con valor, inteligencia y abnegación en el cumplimiento de nuevas y más complejas misiones. Ha enfrentado con decisión las difíciles circunstancias que en lo personal se han creado debido al carácter anónimo de su actividad revolucionaria. Por ello, teniendo en cuenta lo establecido por los estatutos del partido para estos casos, la dirección política del Ministerio del Interior decidió hacer la proposición, que fue aprobada por el secretariado del Comité Central, de otorgarle al compañero Fernando Valdés Beitía la condición de militante del Partido Comunista de Cuba. David, me corresponde el alto honor
de entregarte tu carné de militante del Partido Comunista de Cuba. Esto es un gran honor para mí. Creo que hay muchos compañeros que lo merecen tanto más que yo y que no pueden recibir esta alegría. Y hay otros que ya nunca . Este es el día más feliz de mi vida. Te vas ahora, ¿eh? Tú sabes que a mí no me gusta la despedida. Te voy a extrañar mucho esta vez. ¿Y por qué esta vez? No sé. Me presiento que vas a necesitar mucho que yo me acuerde de ti. Lo voy a necesitar. Viejo conocido que le trae noticias familiares, desea verlo mañana a las 4 de la tarde en la habitación 1507 del Hotel Sheraton. Un viejo conocido. Otro. García. El mismo que viste en casa. 7 años sin vernos. Tan puntual como siempre. Adelante, adelante, muchacho. Hace rato que dejé de ser un muchacho. Sin embargo, ahora me gustaría que lo siguiera haciendo. ¿Coña?
Qué buena memoria. Cuando se tiene 68 años, como tengo yo ahora, hay que conservar lo poco que le queda a uno. Siéntate, ponte cómodo. Yo lo hacía usted en Estados Unidos. No, es que en Estados Unidos vivo. ¿Y qué hace por Europa? ¿De vacaciones? Bueno, digamos que en viaje de negocios. Igual que yo. Lo sé. Sirve. Usted parece que sabe muchas cosas. Incluyendo el hotel donde me iba a hospedar. Tu tío, te mando un fuerte abrazo. Devuélvale mi saludo. Está muy contento contigo. Ha llegado a una buena posición. ¿Qué quiere usted decir con una buena posición? Esto. Nos estamos viendo en Europa. Viaja frecuentemente. Realiza negociaciones importantes. Eres lo que se llama un funcionario confiable. A pesar de mi pasado. Yo no he dicho eso. No, no. Lo digo yo. No pensarás que he venido hasta aquí simplemente a chantajearte, ¿verdad? Yo no pienso nada. Ni tampoco me interesan las razones por las cuales usted vino a Europa. Por ese camino, haces muy difícil la conversación. Que de repente me pareció que estaba otra vez en el año 60. ¿Y no te agrada? No. Ya no tengo edad para muchachadas. Tienes mucha razón. Pero si ahora se tratara de asunto de gente adulta. Los adultos también se equivocan. Pero si estos adultos fueran precisamente los más confiables. Puede que corriera el riesgo, pero desconfiando. No me equivoqué, cara. Es el mismo Fernando de siempre. ¿Está negando usted el desarrollo? No. Precisamente por no negar el desarrollo es que estoy aquí. Confío en tu desarrollo. Sí que usted ha venido hasta acá solo por mí. No, por ti y por mí. Por un asunto que nos concierne a los dos. Ya una vez tuvimos un asunto en común y... ¿Ves? Ahora eres tú quien niegas el desarrollo. Bien, García. Si me interesara el asunto, ¿qué? Mañana, a esta misma hora, en este mismo lugar... verías a alguien a quien tú conoces. Al coronel Harold Benson, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.